Ah, pero buenos días. Buenos días, Steven. Buenos días, David Obed. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, vamos a arrancar con el tema de los polígonos. Decimos que un polígono o una línea poligonal es la secuencia de segmentos rectos consecutivos unidos, o sea, van unidos. Y los polígonos son figuras planas cerradas formadas por segmentos rectos. Muy bien. Copie lo que es el tema, por favor. Tema polígonos. Una línea poligonal es la secuencia de segmentos rectos consecutivos unidos. Y en sí, polígonos son figuras planas cerradas formadas por segmentos rectos. Cuando termine de copiar esto, se ubica en la página 272 y 273 de su libro. Ya, profe, terminé.
Muy bien. Nos ubicamos en la página 272. En la página 272, en el ejercicio del Explorer, nos dice que sigamos la secuencia de los números con una regla para formar figuras. Entonces va a trazar una línea del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Con una regla. Lo mismo va a ser en la figura B. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 1. Y en la figura A va a formar un polígono o una línea poligonal abierta. Y en el segundo, la figura B va a formar una línea poligonal cerrada. ¿Correcto? Sí, ya lo hice. Bien. Bueno, después pasamos a la parte de donde dice identifique si las líneas poligonales son cerradas o abiertas. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 figuras poligonales. La primera, ¿qué es? ¿Abierta o cerrada? Es abierta. Es abierta. La segunda, hacia el lado horizontal, ¿qué es? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada. ¿Y la que está abajo? Cerrada. Y la última es abierta. Abierta, muy bien. Después dice, escriba la diferencia entre una línea poligonal y un polígono. Bueno, una línea poligonal puede ser abierta o cerrada. Esa es la diferencia, que una línea poligonal puede ser abierta o cerrada, coma. Mientras que un polígono está formado solamente por una línea poligonal cerrada. Vuelvo a repetir. Una línea poligonal puede ser abierta o cerrada, coma. ¿Lo copió? Sí. Mientras que un polígono está formado solamente por una línea poligonal cerrada. Mientras que un polígono está formado solamente por una línea poligonal cerrada. ¿Lo copiaron? Ya. Ok, pasamos a la página 273, ejercicio número 1. Dice que remarque las líneas poligonales según la clave. Que va a remarcar las líneas poligonales que son cerradas con color amarillo y con color verde las que son abiertas. Hágalo. ¿Con qué color van a remarcar la primera figura? ¿Verde o amarillo? Amarillo. Seguro. ¿Y cuál era? Excelente, sí, las cerradas con amarillo y las abiertas con verde. La segunda figura, ¿qué color? ¿Verde o amarillo? Verde, porque está abierta. Muy bien, ¿y la tercera? Cerrada. ¿Color? Amarillo. ¿Y la última? Verde. Verde y es abierta. Bueno, en el ejercicio 2 dice que marque con cheque la elección que tenga únicamente polígonos. ¿Cuál es? ¿La de la izquierda o la de la derecha? El de la izquierda. El de la izquierda, muy bien, porque la de la izquierda son polígonos y en la derecha hay polígonos y hay líneas poligonales también. Y nos pide que únicamente el que tenga polígono, entonces va a ser el de la izquierda. Luego nos pide que observemos las ilustraciones y que marquemos con color naranja los polígonos que encuentre, dice. Deja ahí. Entonces, ahí lo que puede ver que hay polígonos son las ventanas de los edificios, las puertas. Esos son polígonos en el ejercicio número 3. Las ventanas y las puertas. Las ventanas laterales del autobús también. Las ventanas laterales del tren. Y las ventanas
vamos a remarcar las más grandes de cada uno de los edificios. Esas son figuras poligonales. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Terminando eso, que eso es facilito, pasamos a los elementos del polígono. Ese es sería el segundo tema. El segundo tema, elementos del polígono. Y ahí tenemos un dibujo. Vamos a copiar el dibujo. Y luego vamos a copiar los elementos. Están aquí abajo. Pero necesito que hagan ese dibujo. Está ahí. ¿Correcto? Sí. Entonces vamos a ir diciendo que los elementos de un polígono son lados. Tiene lados. Miren. Lados. Todos estos son lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 6 lados. Y si tiene 6 lados, este es un hexágono. Tiene vértices. Esos vértices son donde se unen esos lados. Son los puntos donde se unen los lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Tiene ángulo interno. Son los ángulos formados dentro del polígono. Miren que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. 6 ángulos. Tiene ángulos externos. Es un ángulo formado por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Es un hexágono. Sí, este es un hexágono, tiene 6 lados. Tiene diagonales, que son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Las diagonales serían estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay como 12. Y el apotema es el segmento perpendicular que une el centro del polígono con uno de sus lados. Entonces yo puedo decir que aquí es el centro y de ahí ese polígono yo lo puedo unir con uno de estos lados. Y el centro. Bueno, y los polígonos se clasifican por el número de sus lados y ángulos. Si es por el número de sus ángulos, se pueden clasificar en cóncavo, que es cuando tienen uno o más ángulos mayores a 180 grados. Y convexo es cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados. Luego se van a clasificar por el número de lados, se van a clasificar de la siguiente manera. Si tiene 3 lados, va a ser triángulo. Si tiene 4, va a ser cuadrilátero. Si tiene 5, va a ser pentágono. Si tiene 6, va a ser hexágono. Si tiene 7, heptágono. 8, octágono. 9, nonágono. 10, decágono. Y así sucesivamente va a seguir de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Ahorita necesito que copien esto y que hagan este dibujo. Pónganlo. Les voy a dar 10 minutos para que hagan este dibujo y copien esto. A las 9:25 continuamos. Con regla.
Ya, profe, ya lo hice. Ok, ya hizo el dibujo, o hay que copiar los elementos que están aquí abajo. Igual Steven. Steven, ¿ya terminó el dibujo usted? Sí, profe, terminé. Ok, entonces bajo acá y copiamos lo que son los elementos.
Ya, profe, terminé. Muy bien, David. Usted ya finalizó. Está acá por el número de su lado. Se clasifica en la siguiente forma. ¿Y Steven sí. también? ¿O todavía no? Bueno, ahora, polígonos según sus lados. Según sus lados se van a clasificar de la siguiente forma. Cuando tiene tres lados va a ser triángulo. Cuando cuatro, cuadrado o cuadrilátero. Cinco, pentágono. Seis, hexágono. Siete, hexágono. Ocho, octógono. Nueve, enneágono o nonágono. Diez, decágono. Once, endecágono. Y doce, dodecágono. Esto según sus lados. Luego viene lo que es la clasificación de los polígonos, que se clasifican en regulares e irregulares. Pero primero tenemos que dibujarlos acá según sus lados. Bueno, los coloreamos. Después de que los hagamos con reglas, le escribimos el nombre, la cantidad de lados, así como está acá, y los coloreamos. Cuando finalice, me avisa.
¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, ya está. Ok, ¿ya dibujaron los polígonos según sus lados? Sí. ¿Los dos? Sí. Muy bien, ahora el tema es la clasificación de los polígonos. Sí. Entonces, decimos que los polígonos regulares tienen la característica de poder circunscribirse en una circunferencia, por lo tanto tienen elementos similares a los de la circunferencia. Estos son los polígonos regulares. Mientras que los polígonos irregulares son aquellas figuras geométricas que tienen todos sus lados diferentes y que sus ángulos interiores tienen también valores diferentes. Y en este de los regulares, la figura geométrica tiene todos sus lados iguales y que sus ángulos laterales tienen todos su misma medida. Entonces copiamos. Acá donde dice tema de clasificación de los polígonos, clasificamos donde, copiamos donde dice regulares e irregulares y hacemos el ejemplo de los irregulares, porque el de los regulares es lo mismo que acabamos de dibujar ahorita. Para que no se vuelva repetitivo, vamos a copiar acá, donde dice tema, clasificación de los polígonos. De ahí escribimos regulares, copiamos el concepto que está acá, de polígonos regulares. Luego, escribimos los irregulares, copiamos el concepto y hacemos los dibujos. ¿Sí? Sí. Entendido. Pilas.
Ya, profe, ya terminé. Ok, ya terminó, ¿verdad? Bueno, ahora decimos que los polígonos regulares tienen la característica de poder circunscribirse en una circunferencia. Por lo tanto, tienen elementos similares a los de la circunferencia. Radio del polígono es aquel que coincide con el radio de la circunferencia circunscrita. Apotema es el segmento perpendicular que une el punto medio de cada lado con el centro del polígono. Ángulo central es el ángulo formado por dos radios con vértice en el centro del polígono. Entonces copiamos esta información y con eso vamos a finalizar el día de hoy. Me avisan cuando ya hayan terminado de copiar la información, por favor. Ya, profe, terminé. Muy bien, David, ya se puede conectar. Mañana, pues. Ya terminé, profe. Excelente, Stevens. Igual, ya se puede conectar. Nos vemos mañana. Cuídese, porte bien.